Hannes Mayer fue el segundo director de la Bauhaus, el menos conocido de los tres directores, el primero de ellos fundador de la escuela Walter Gropius, el último Mies van der Rohe, y en medio siempre está este hueco de Hannes Mayer, que su periodo en la dirección fue muy breve, de apenas 2 años, y que por razones sobre todo políticas fue marginado del discurso oficial de la Bauhaus, por lo menos aquel que se manejó desde Occidente, ciertamente influenciado por el propio Gropius, y en el caso de la Unión Soviética y el bloque comunista también fue marginado por sus contactos con Occidente, por haber estado en México, por venir de Suiza, etcétera. Entonces también fue marginado y pasó a la historia un poco desapercibido hasta posiblemente 1989, que se hace una exposición importante en principio en Frankfurt y que después circula por algunas otras ciudades en Alemania, y entonces es que empieza a cobrar verdadero interés, ¿no? Nuestra intención al hacer esta exposición era destacar lo que para él representaba el principio Coop. De ahí que no es una exposición comprensiva de toda su obra, es una exposición dividida en 4 áreas principales que consideramos fundamentales para explicar qué es el principio Coop. El principio Coop viene de su relación con el movimiento cooperativo suizo en un principio, pero eventualmente él desarrolla ideas propias en torno a este concepto. Creo que la parte esencial es cómo Mayer entiende las relaciones del individuo con otros. Y esos otros pueden ser la sociedad, puede ser el paisaje o puede ser la educación como medio para vincularse con esta sociedad, o puede ser también el trabajo del arquitecto y cuál es la función del arquitecto frente a su sociedad. Bueno, en 1938 viene Mayer por primera vez a México a participar en el 16º Congreso Internacional de Planificación y la Vivienda, y llega un tanto con la idea de ver las posibilidades de venir a vivir a México. ¿Por qué? Porque México está viviendo en el periodo cardenista, que le resulta bastante atractivo a nivel político, a nivel social, y en realidad la situación política en Suiza era básicamente de derecha, y él tenía muy pocas posibilidades de desarrollo, por supuesto en lo político, pero también en lo arquitectónico. Y entonces Mayer se va a trabajar a la Secretaría del Trabajo como jefe de la sección de habitación obrera. Y el licenciado García Téllez comisiona a Mayer para diseñar una unidad habitacional modelo en Lomas de Becerra, que es en donde está ahora la unidad habitacional Santa Fe que hizo el arquitecto Mario Pani en 43, Mayer sale de la secretaría y en 53 Pani diseña ahí la unidad Santa Fe. Entonces vemos aquí la colonia obrera de Lomas de Becerra, en principio la planta de conjunto dividida en 6 manzanas y después la manzana en particular. Lo que destaca aquí es la riqueza del espacio verde. Entonces densifica las unidades en sentido vertical, concentra el número de habitantes para liberar áreas verdes y deja este corredor central con toda la infraestructura de mercados, de escuelas, de todo lo que necesita para satisfacer las necesidades del barrio. Finalmente, el último de sus proyectos, estos dos son los últimos dos proyectos que hace en México, el proyecto para la manzana de Corpus Christi, que como ven es en donde está ahora el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Museo de Memoria y Tolerancia, pero que Mayer visualizaba ya este bloque. Esto es bastante interesante porque es un edificio
que no se le comisiona para diseñar, se le comisiona específicamente para hacer un análisis de factibilidad económica para Banco Internacional y Banco Nacional de México. Para Mayer, viniendo de la Unión Soviética, miembro del Partido Comunista Suizo, etc., trabajar para dos instituciones bancarias le resulta bastante incómodo.